persona que ya no se encuentra, trate de deshacer de aquellas cosas que son necesarias. Una restricción. La juez dio esa instrucción de mantener esa medida precautoria. Me quedo con él, su luz, su amor, su entereza. Yo siempre he apostado por la legalidad y así va a seguir siendo. Desde que Fernando del Solar desafortunadamente partió de este mundo, mucho se ha hablado de él y mucho también se ha hablado sobre la disputa que actualmente protagonizan su viuda Ana Ferro y su expareja y madre de sus hijos, Ingrid Coronado. Pero como si esto no fuese suficiente, hay una revista mexicana que estuvo dando a conocer la noticia que la famosa viuda del actor le habría sido infiel cuando él se encontraba muy delicado de salud. Y es que recientemente también se conoció la noticia de que quien fue el conductor de Venga la Alegría hasta el año 2012, justamente cuando le diagnosticaron su difícil enfermedad, ya sabía además que le quedaban 6 meses de vida. De acuerdo con una versión de un familiar cercano al actor nacido en Argentina, en el año 2021 ya le habían encontrado un nuevo bulto en su pulmón izquierdo y le habían advertido entonces que tan solo tenía medio año de vida. Pero finalmente fue el pasado 30 de junio donde el corazón de este querido actor y conductor simplemente dejó de latir. Y desde ese momento se han desatado un sinfín de inconvenientes entre quienes fueron sus parejas amorosas, como justamente el que ahora se mantiene con relación a un departamento en Cuernavaca que él poseía con Ingrid Coronado. Recordemos que esta vivienda en cuestión es propiedad de Ingrid Coronado, pero justamente habitaba Fernando con Ana Ferro. Sin embargo, luego de la pérdida de la vida del reconocido conductor de televisión, la conocida profesora de yoga no quiere abandonar esa residencia. Pero además también un conocido amigo del argentino estuvo entonces comunicándose con la revista TV Notas, afirmando entonces que tenía todas las intenciones de desenmascarar a la viuda Ana Ferro. Mientras que por su parte esta conocida revista, sin revelar la identidad de su informante, estuvo contando toda esta información que esta persona aparentemente había suministrado. Entre toda la información entonces destacó el hecho que esta mujer había engañado al argentino, pues esta fuente estuvo mencionando. Esa relación se fue acabando, incluso por lo que una amiga de ella cuenta, pues eso no me consta, Ana supuestamente le fue infiel a Fer. Sin embargo, ella lo cuidaba porque sabía que al final obtendría beneficios. Asimismo, este supuesto amigo de Fernando del Solar también tildó a Ana Ferro de ser una manipuladora, porque ella aparentemente se habría encargado de alejar a Fernando del Solar de sus amigos y de su gente querida. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.